One of the most unique voices that emerges from this period is that of a young woman, a writer. Nelly Campobello, yo la considero un alma gemela de Pancho Villa. Un alma gemela, o sea, son gemelos, ella, mujer, el hombre. Nelly Campobello nace en la misma zona geográfica de Villa, en Durango, en el norte de Durango. Nelly Campobello es la única autora de la Revolución Mexicana, la única novelista que hizo dos libros muy importantes, Cartuchos y Las manos de mamá. Ella, en Las manos de mamá, cuenta cómo ella misma, como niña, veía los cadáveres. Un cadáver que se quedó afuera de su ventana y cómo ella se encariñó con ese cadáver, hablaba con ese cadáver y se entristeció muchísimo el día que se lo llevaron. Habla de una infancia atroz, ¿no? Y también de su gran devoción por Pancho Villa. Ella fue villista toda su vida. In her novel Cartucho, Campobello writes movingly about the soldaderas who fought alongside Villa. But Nelly, along with her half-sister Gloria, lives a whole other artistic life as well. Las hermanas Campobello, Nelly y Gloria Campobello, se dedicaron a recoger todas las danzas populares, las danzas llamadas autóctonas del país México. Y eso fue una aportación muy única de gente, además, después de la Revolución, que creía en la Revolución y que quería cambiar la suerte de los mexicanos que tienen menos recursos. Entonces recogía sus tradiciones, sus cantos, sus costumbres. Se van a buscar todos los sones prehispánicos y todo lo que quedó de las reminiscencias desde lo prehispánico y lo colonial, y lo traen hacia la capital para hacer ballets que tengan, al mismo tiempo que la parte clásica, la parte nacionalista, ¿no?